alguien más allá arriba. When I was 12 years old, cuando él tenía 12 años, I went to a church camp and got saved. Él fue a un campamento de la iglesia y fue salvo. Which was basically me. Y lo que significó para él básicamente praying a prayer to ask Jesus Christ into my heart. Es hacer una oración y pedirle a Cristo que entrara en su corazón. One hard thing was that Jesus and God's going to test you. Y una de las cosas fuertes es que Jesús te va a probar. So when I was 14 years old, así que cuando él tenía 14 años, I hurt my elbow playing baseball. Él se lesionó jugando béisbol. And imagine a doctor telling you you'd never be able to play again. Y imagínense ustedes que el doctor le diga a ustedes que no va a jugar otra vez, jamás. That's pretty tough. Y eso es muy difícil, muy duro. But I knew I had God up there on my side. Pero yo sabía, o él sabía que tenía a Dios arriba, que estaba de su lado. And I looked at him whenever I needed someone. Y él miró hacia Dios cuando él necesitaba a alguien. And I know that no matter what, he is there for me. Y él sabía que aunque nadie estuviera con él en ese momento, and I want that for you too. Dios también podía estar con él y contigo también. Thank you, guys. Muchas gracias. Thank you, Connor hurt his elbow playing baseball. Connor se lesionó su codo jugando béisbol. And he went to see a doctor. Él fue a ver el doctor. And the doctor told him, son, you might not ever play baseball again. Y el doctor le dijo que probablemente no iba a jugar más béisbol jamás. Think about what if somebody tells you you might not play baseball again. Piensen ustedes que si el doctor o alguien le dice a ustedes no va a jugar más béisbol. How would you feel? ¿Cómo ustedes se sentirían? How would you feel? ¿Cómo ustedes se sentirían? Bad. He felt bad. He had surgery on his elbow. Él le hicieron una operación en el hombro. And as you can see, como ustedes pudieron ver, from playing today, he now is able to play baseball. Él estaba jugando hoy y él puede jugar béisbol otra vez. The key point that we want to share with you is that with God, anything is possible. Lo que queremos decirle a ustedes es que con Dios todo es posible. Does that make sense? ¿Eso tiene sentido para ustedes? Does that make sense? Yes. Okay. The second guy we want to have speak to you is Garrett Whitlock. Y el segundo muchacho que vamos a llamar para que hable con ustedes es Garrett. Garrett is 15 years old. Tiene 15 años también. And he's also a high school baseball player. Y también juega en la secundaria. Garrett Whitlock. 16. Okay. 16. Hello, I'm Garrett. Hola. I've been raised in a Christian home. Él creció en un hogar cristiano por mucho tiempo. But when I was two, my mother and father had a divorce. Pero cuando él tenía dos años, sus padres se divorciaron. I don't really remember it much. Él no lo recuerda eso mucho. But I knew it had to be hard on my mom. Pero él recuerda haber escuchado de su madre. But I knew that once I was getting older, that me and my mom grew a bond. Pero mientras él iba creciendo, él y su madre establecieron una relación bastante estrecha. When I was six, we adopted my brother from Russia. Cuando él tenía seis años, ellos adoptaron a un hermano de un niño de Rusia. Which put even more pressure on him. Que pusieron un poquito más de presión en él. But we all had hope. Pero todos tenían esperanza. When you have hope, you know that a goal is reachable. Cuando tú tienes esperanza, tú sabes que las metas se van a alcanzar. And I know that me and my brother weren't the easiest. Y él sabía que él ni su hermano no iba a pasar por cosas fáciles. But she stuck around. Pero iba a seguir adelante. And when I was about 10, cuando él tenía cerca de 10 años, she married my stepdad. Su madre se casó con su padrastro. Which definitely made it easier. Y las cosas empezaron a ser un poquito más fácil. But what I'm trying to say is, y lo que le estoy tratando de decir es, even though you may not get a major league contract, y aunque ustedes no puedan obtener un contrato de liga mayor, you know that you can hope in God to save you. Ustedes pueden tener la esperanza en Dios que Él les puede salvar. He tells us that He will not lead us down a road that He cannot get us out of. Él nos dice que no nos va a poner en un camino que no podamos caminar. So always have hope. Porque siempre hay esperanza en él. Thank you. Muchas gracias. Thank you, Garrett.
gracias a Garrett y, gracias a Cora. David. ¿Tú tienes algún jugador que Adoni. Muy buenas tardes, muchachos. Dios le bendiga a todos. Amén. Los felicito por este gran juego. Quiero también compartir algo con cada uno de ustedes. Y quiero decirle que Dios también ha hecho algo especial en mi vida. Por la gracia del Señor ya tengo 4 años del Evangelio. Y no me arrepiento del paso que ha dado. Antes de ser cristiano, pensaba que lo tenía todo. Pensaba que todo era fácil para mí. Pero ahora que tengo a Jesucristo en mi corazón, sé que todo es fácil para mí. Porque la Biblia me enseña a mí que todo es posible para el que cree. Quizás muchos de ustedes tienen una meta. Pero la Biblia dice en el libro de Juan, capítulo 5, habla de un hombre que tiene 38 años postrado en un lugar enfermo. En ese lugar, siempre llegaba un ángel de tiempo en tiempo a ese lugar, a sanar a los enfermos. Pero este hombre llevaba postrado en ese lugar 38 años, pasando por una enfermedad. Quizás tenía necesidad de levantarse de ese lugar. O quizás de ustedes están pasando por alguno por una necesidad. O un deseo. Pero este hombre, dice la Biblia que cuando este hombre llegó Jesús, todo cambió. Quizás ustedes tienen una meta de ser pelotero hoy en día. Pero yo les sugiero en esta tarde que busquen de Jesús. Porque cuando tenemos a Jesús en nuestro corazón, todo lo podemos lograr. No podemos lograr nada sin Jesús. La Biblia dice que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y que nadie viene al Padre si no es por Él. Quizás muchos de ustedes tienen una meta de tener una casa, un carro, una buena familia. Pero de nada nos vale tener cada una de estas cosas si no tenemos a Jesús en nuestro corazón. Yo les sugiero a cada uno de ustedes que busquen de Cristo. Porque en Cristo lo pueden tener todo. Dios le bendiga a todos.